Para mí el gran valor de este premio, lo que lo hace especial en muchos sentidos, es que justamente el público para el que tú escribes, que son en este caso los jóvenes, hayan elegido pues, de un grupo de casi 300 jóvenes, 200 y pico, que hayan ellos opinado y seleccionado mi novela como la favorita, para mí es muy importante. Estoy deseando leer las fichas, a ver qué opinan. Creo que es un contacto muy directo y que le da un valor muy especial al premio. Me parece una manera muy leal de dar un premio realmente, porque a los niños no los puedes sobornar. Que sea el público que va a comprar este libro, que vale este libro, que sea quien decida, pues este se merece, ¿no? Iris es una niña perfecta que en realidad es expulsada del planeta perfecto porque se ha descubierto que es inútil. Y es inútil por algo tan simple como que sueña. En la galaxia global está prohibido soñar. El científico ha decretado que la fantasía interfiere en sus planes de perfección. Lo que se va descubriendo es que Iris en realidad tiene una misión que cumplir, que es salvar a la galaxia de los planes del científico que la están abocando a su perdición. Me acuerdo que Carmen me empezaba a explicar la vida y milagros de la gente, y de dónde estudiaron, y de dónde fueron desterrados, y no sé qué. Y yo le decía, Carmen, no, explícame si es rubia, si es morena, si está vestida de verde, de azul. Y sí, bueno, porque cuando fue, no sé qué. Y bueno, esto fueron unas cuantas risas, ¿no? Y bueno, pero al final conseguí una definición detallada de todos los personajes, hice esbozos por separado de todos. Tuve siempre mucha comunicación con Carmen, porque es importante, yo quiero que esté ella contenta, porque es, al fin y al cabo, es su libro. Y yo quiero que vea reflejada en la cubierta su personaje. Y mi dificultad no ha sido inventar, mi dificultad ha sido ponerle freno a la invención, porque me surgían miles de anécdotas, de historias que no están en el libro, que las he tenido que suprimir porque es que si no me hubiera ido a las 1000 páginas.